Vaya, miren, feliz, feliz día para todos. Y miren, nosotros los encontramos ahorita en la calle comprando sandías. La Dina anda con... Vaya, miren, otro día más que Dios os ha regalado. Y aquí andamos, miren, andamos en la rebusca de unas sandías para disfrutarlas allá al río o en la casita aquí con todos los bichos, que andamos aquí todos juntitos, felices y contentos. Estamos en vacaciones, hasta la señora Dina preguntando cuánto puede valer, porque piensa que la van a engañar, que vale 4 y ella va a querer ofrecer 5. No, así no va a ser, Dina, le dije yo. Va a ser que si le piden 4 de 4.25, 4.10 por ahí, tiene que ser buena negociante. Así que llegó a los muchachos. Diego es el número uno para negociar, digo yo, o no sé si me equivoque, o la Margarita, o Madeline, o Ingrid. Así que les deseamos un feliz día desde aquí. Nosotros andamos bien felices porque respiramos, señores, respiramos un día más, un día más. No se crean, no se crean que no es nada fácil. No hay nada más bonito como amanecer al día siguiente, señores, porque todos los vamos para la camita, pero no sabemos si vamos a levantarlos. Miren, por eso es que ahorita vamos a... A mí me han dicho que la sandía es mala para el Parkinson, pero yo le voy a entrar. No, vieron que eran tembladera más horrible la que le agarra a uno cuando como cosas que no... No debo comer, la medicina no me hace efecto. Así que por lo tanto, si andamos, miren, ahí vienen toda esta gente con sus sandillitas. ¿Ustedes las van a llevar chineadas? Ah, no traen ni una sandillita, dice. Ah. Mira qué bonitas las sandillas que compraron. Yo les dije que ustedes las compran 4 dólares. Ay, ay, eso le encerró el cuerpo. ¿Cuánto dimos por las sandillas? Ahí van las sandillas. ¿Sigo aquí? ¿Mm? ¿Cuándo adivinar cuánto dimos por las sandillas? Yo 4 dólares y yo te iba a ofrecer 5, le dije. Pero le dije, no, yo no fui negociante, yo fui acompañante. Que aquí quien negoció fue Diego, la Madeline, la Ingrid. Pero yo quería que me dieran la prueba. 2 dólares, dijo, y en los 50. Y el señor también es. Y el dueño, el papá. Ah, el papá, vaya, vaya. Vaya, entonces llevamos las sandillitas allí, una cada uno. Uy, ajá. Una cada uno llevan ahí. Yo dije en el video que el primer negociante fue Diego, después la Ingrid, después Madeline y después... Yo les dije a ellos que yo les dije que yo no sirvo para comprar sandía, que ellos... ¿Cuánto vale? Unos 50. ¡Qué mundo tonto les entró! Sí. No digo, y ajá. ¡Qué bárbaro! Y hemos sido tres, dos por ahí. Vaya, entonces después vamos. No, está bien. ¿Cuántas sandías compraron? Tres. Para el día de hoy, para darles una buena comida de sandía. Para hacerle el... No, para comer, porque... Ya tengo rato de no comer sandillita, bien rica y sabrosa. ¿Y ustedes han comido en este año sandía? Sí. ¿Y a quién aún han comido y no me han dado? Mi tía tiene sandía. Ah, yo no he probado. Café llevaba sandía. Yo no he probado ni una en este año, hasta las salivas se me hace agua. El año pasado era bulla de todos los canales de vender sandía. Hoy no he oído a nadie. Ni uno vendió sandía. No. Mire, dos sandillones enteras. Mire qué linda, Dios bendiga. Ajá. Sí, madre, los negocios. Mi tío ahora iba a cortar. Ah, no, hombre, pues lo llevan. No, hombre, yo traigo otro las que quiero, grande. No, y así. Pero yo... Es verdad que los coyotes se comen las sandillas. Sí. Por eso duermen en las sandilleras, para que mi no se los coman. Mi tío ya duerme y él se turnea. Pero yo, ¿cómo es que nunca he visto un coyote? Un coyote lo puede comer a uno también, digo. Vamos un día de esto y no. ¿En la noche a cuidar o qué? No, sí, no. Ni zancudo llega. Ja. Sí. ¿Y qué tal que hay una gran tormenta de que levantan el huracán? Gran nylon, pues. Tiene hamaca. Ja. Pero es de en Costa Azul, o Costa Brava. Entonces los coyotes salen solo por las sandillas. Sí. ¿Y a dónde viven? Yo no sabía que los coyotes eran sandilleros. En las montañas. Ah. Solo bajan a comer sandillas. Sí. Vaya. Mira. Solo a comer sandías. Ajá, yo no sabía que eran sandilleros, fíjate. Yo no sabía el nombre. No. Es como los pájaros picotean la fruta también. Sí, las... Porque comen las milpas también. Por eso le ponen mata pájaro. No, espanta pájaro, no mata pájaro. No, mira, el perrito se le escapó, mire cómo viene corriendo. ¡Qué por fin son libres! Se escapó. ¿Cómo? Ay, sí, qué saludado, te vieron. Mauri, ajá, ay, pero no. Ah, pues entonces, gente, es la única que no he comido sandía hoy. Yo tengo días de irle a Mauri. Mauri, vamos a comprarme una sandía. Chale, para el carro, compremos una sandía. Tenía deseo, siento que ay, que ya me la estoy comiendo.
Mire, lo bonito de las sandías de los United States. Ojalá que estén rojas. Que son así las sandillotas, pero a ver cuánto valen hoy. Ajá. Y no, y uno se puede comer sandía con sal, tajín y chile. Sí, y si no, así solita, bien ricas. Pero yo creo que traen buenas. Mi mamá hace el alguaste. Ah, le voy a encargar a tu mamá un día y guaste, fíjate. Para tener, para hacer. ¿Cómo dije sandía en inglés? Dime. Watermelon. Watermelon. ¿Sabes cómo dije melón en inglés? Ah, no, eso no sé. ¿Y ustedes, muchachos? Sí. Sí. Melón. Melón. ¿Y cómo dije sandía en inglés? Watermelon. Qué raro, guau. ¿Y el melón, melo? Qué feo. Melo, melo. ¿Y por qué en watermelon? Mira el rillito. Para mí es bien raro. De tu carro, Mauri, que no me deja mirar. Please. Ahí está. Ahí está el rillito, mira. Río de agua viva. Ajá. Y así va el inicio, que ya es. Ya, ya. Después ya de la cuneta sigue la pavimentada y se acabó todo. Sí, ya casi tenemos calle pavimentada. Pero el único malo que se va a prestar para darle toda la velocidad. Sí, ay, sí. Estas bichas van a pagar aquí que el pelo les chifla, Mauri, cuando la, cuando la pavimentada esté buena. Ajá. La Ingrid ya le andan enseñando a andar en el bus. ¿Quién? Ahí en la casa. Estaba en la casa, pero ¿y por qué no vienen a la calle? Ah, en la casa. Porque en la casa está liso. Ahí vienen dos caballitos. Pero no. ¿Crees que es donde el dueño va a vender los bajos? Nosotros, la Ingrid, que le enseñamos eso. Sí, me están enseñando. Vaya, que. En la cancha, nosotros vimos los últimos que aprendimos en la cancha. Así va, iba antes yo. ¿Cómo? A caballo. Allí montado, Diego. Adentro y desde afuera. Sí, pero los caballos están hermosos, mire. Mire, ve qué chula. De comprarlos viene, Diego. No, no son de carrera, pa. Y este Diego le gusta la carrera de cinta, mamá. San Antonio, ¿Cómo les inculan las carreras de cinta? Sí. Ahí van los caballitos. Yo saqué una canasta la vez pasada en las carreras. Ah. Sí. Pero te montas en el caballo y lo metes con el lapicero. Ah, no, sí. Yo tengo cuya. Ah. Un palito usan ya, ¿ah? No, cuya mi hierro. Ya he ido a esa carrera. Sí, y ya ha ganado un montón. Dos regalos le traímos que el día de la torta. Ah, nombre. Y la vez pasada un sobre, ¿no? Uy, chica, tienen suerte. Hay gente que le gusta eso, pero hay otra gente que no gana nada. Yo lo que quiero conseguir es una puya, pero es que es muy cara. ¿Y cuánto vale aquí? ¿Por qué? ¿Pero puya para qué? ¿Para la mano? ¿Y es a dónde lo venden? ¿En los tiangues? Sí. ¿Y no hay tiangue en Carazucia? A ver, yo... Vamos, Diego, a buscar. Pregunta dónde y vamos. Vamos a ir a buscarte la puya. Qué bello, Diego. Yo por el caballo. Yo no salgo por eso. No, si le prestan caballo, Mauri. Sí. Ah, le prestan. Sí, Nosotros no vamos a ir a eso, Dina, porque está en los calles Diego. No, pero a buscarle la puya, sí, pero al caballo no. Diego ya no va a ver, Dina, cómo se vuelve. Yo tengo dos puyas, pero a mi papá me las ha hecho de palo. Pero no son las correctas. No, solo me las ha dibujado con que es un igualito. Ah, y esa ocupaba antes. ¿Y tú y Chalva si tiene la puya verdadera? No. Ah, van no. Van a ver que Margarita va a andar a caballo y va a andar haciendo pruebas. Me he montado yo. ¿Ya te has montado? Sí. ¿Y te gusta andar a caballo? Sí. Ah, vaya. ¿Y te trae regalos tu papá, Margarita? Sí. A ver, para darle un sobre. Ajá. Y en las carreras de Apocalipto, le digo que la canasta le traímos dos regalos. Ah, vaya. Ese es el niño que le compraste el lejote. Sí, es el niño que le dije yo así, mire. Uh-huh. No trae en bolsa, pero era para dar el producto. Y él me dijo, sí, me dijo, me enseñó la bolsa del pantalón. Me puso la mano así. Y le metió los $2 para adentro. Vaya, Mauri. Y entonces este niño me bajó, dije, porque tenía bolsa para. Vos dijiste bolsa para tus comprados. Ajá. Uh-huh. Adiós. Ajá. Vaya, ahorita les vamos a enseñar cómo está la calle, gente. Ayer cayó una gran tormenta. Ay, qué bueno. ¿Por qué le estás así? Está muy cerca el carro para entrar yo. Ajá, el carro chiquito. Pero me da la vuelta para allá. Ah, vaya, para entrar por este lado. Va. Ya van a ver que la inteligencia es permitida. Aquí dentro de un solo dejan por cachimbazo. A la. Al Corolla. Al Corolla. Llegamos. Bien empedradito tenemos la calle ya. Uh-huh. Así es que, y vos Ingrid, ¿no tenés valor de meterte a una carrera de cinta? No. ¿De madrina? Ah, de madrina, sí. Porque busquen madrinas, antes era bien famoso eso, ahora sí, ya casi no. Elisa buscaba el año, no, en esta vez que y salieran le... eso, le pagaban todo y ella no quiso.
Porque, porque le dan una banda, ¿cómo se dice? Sí, ella iba a ser la reina, creo que le llaman. Le dan un collar lleno de pistas. Ajá, un, ¿a quién? A las que salen. Ah. La reina es la que llevan ese collar de pistas. Pues chica, pues aquí es diferente. Y no quiso. Allá en Oriente no es así. Le buscan, le dan una banda chercherosa y uno compra el regalo y tiene que andar ahí. Pues no le dan así. No, y la reina tiene que rebuscarse ahí en ganar. Téngala, don Mauro, voy a abrir. Ay, por favor. Y al ratito ya lo cortín, don Mauro. Con todo gusto, señorita. Bueno. Recuerde que si uno no es lo que uno, la esposa le dice, la llevan perdida. No hay problema ahí. Ajá, por eso uno hay que ser obediente. ¿Verdad, Diego? Uh-huh. Vas a ser obediente con tu esposa. No, oiga, eso, Diego. No sabemos todo, por ahí va. ¿Alguien agarre chon, please? Vamos a brincar con todo. ¿Qué dijiste?